Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa, Radio Universitaria en la 101.1. Todas las medicinas de este planeta y todas las terapias manuales, energéticas o psicológicas y todos los productos naturales o farmacéuticos se limitan a paliar los síntomas de una enfermedad. Pero paliar no es curar, es esconder esa enfermedad. Un masajista me dirá, cuando el cliente baja de mi camilla, no le duele nada más, está curado. Curar no es otra cosa que mimar. Este es el tema de hoy, curar la enfermedad. Lo trataremos con Jesús Acosta, él es autor de 3 libros, 2 libros en español y 1 libro en inglés, sobre nuevos conceptos de curación. Son terapias alternativas. Él es cubano-americano, radicado aquí en la ciudad de Ibarra. Jesús, qué gusto verte a los años, pues a los 2 años. Muchas, ¿no?, gracias por tu invitación. ¿Sí? Y vengo realmente emocionado porque, como ya le comenté anteriormente, queremos tratar el cáncer de mama. Ya. Ya el cáncer de mama tiene cura. Uh-huh. En este país mueren alrededor de 4.000 o un poquito más de mujeres por el cáncer de mama. Uh-huh. Voy a aprovechar el programa para decirle a todas estas mujeres que tienen cáncer que yo les puedo tratar. Uh-huh. Es muy fácil de curar, no les va a costar nada. Simplemente lo hago por ayudar, como un servicio a la comunidad. Yeah. Quería, si es posible, dar mi teléfono. Sí. Para que me llamen hoy después de las 6 para una cita, para hacer una consulta previa, ¿no? Previa, con varias personas a la vez, y resolver el problema del cáncer. Aquella que se haya operado y tiene en sus cicatrices, que haya desarrollado un queloide o una adherencia, también puede irme a ver. Yo le elimino ese queloide y esa adherencia sin necesidad de operación. Estas personas, es muy en las operaciones en el pecho, la cara, tiende muchas veces a producir queloide. Y esto produce un dolor quemante que no hay analgésico que lo alivie. Y eso se le puede eliminar un día o dos muy fácilmente. Porque mira, la incidencia de cáncer es muy alta, sí, en el mundo, ¿no es cierto? Ya están las estadísticas en manos donde los estudiosos, los centros de referencia de las enfermedades catastróficas encuentran cómo el cáncer de seno es el más frecuente en las mujeres, con cáncer de cervix o de cuello de útero, uh-huh, en el varón cáncer de estómago, de próstata, sí, y después están cáncer pulmonar y hasta de lengua en el caso de los fumadores. General, muscular, uh-huh, en los ojos, en la cabeza. Sí. Pero todo esto, doctor, es basado en el cambio de alimentación. Antes de los años 50, 1950, apenas existía el cáncer. Así es. ¿Qué pasaba en esa época? Se preparaban los alimentos con manteca de cerdo y se consumía aceite de pescado, aceite de bacalao, para prevenir el catarro común. Sin saberlo, se prevenían del cáncer, se inmunizaban en contra del cáncer. ¿Por qué? Porque estos elementos son ricos en vitamina A. La vitamina A recoge el tejido, no deja que él se desarrolle. Y eso protegía a las personas de desarrollar cáncer. ¿Qué pasó? Según se fue haciendo el cambio de grasas animal por aceites vegetales, que no son grasas, es un derivado vegetal, y de hecho, todos los animales que se alimentan de vegetales son los más gordos y los que más grasa producen en sus tejidos y su leche. Por eso es que todo el mundo tiene colesterol. Porque usted no comer grasa, usted produce grasa. El sistema glandular sebáceo se activa cuando usted no come grasa. Pasa lo mismo con las mujeres que se usan mucho cosméticos. Los cosméticos tienen grasa animal, vacuna, que es inolora. Al colocarse grasa acá, pues envejece más rápido porque se atrofian las glándulas sebáceas. Las mujeres que usan crema de mano van a padecer de artritis reumatoidea porque al ponerse las cremas de mano, esas tienen grasa, las glándulas sebáceas del área dicen que ellas no necesitan
producir grasa porque ya la tienen. ¿Qué sucede? Se atrofian, no hay lubricación en las articulaciones se calientan, se inflaman y ahí viene la deformación. ¿Entiendes? Pero bueno, vamos a que el aceite vegetal tiene químicos y esos químicos los convierten en un carburante. Usted puede mover un motor de petróleo con cualquier aceite de cocina. Puede encender vela, puede encender el carbón de un barbecue, puede poner unas 10 o 15 gotas en un estanque de agua donde hay larvas de mosquito y esas larvas desaparecen. Es decir, que lo que está consumiendo el ser humano hoy en día es un carburante y esa es la principal causa, según mis investigaciones, del cáncer. Por otro lado, el cáncer de mama, hoy las mujeres no amamantan a sus niños y si lo amamantan por muy poco tiempo. Cuando la mujer se embaraza, hay una activación en todo su metabolismo, principalmente en las glándulas mamarias. Si no se le da el curso debido de estimulación, esas glándulas mamarias se endurecen y a los 15 o 20 años se convierte en fibrosa y pueden producir el cáncer. La mujer le puede dar de mamar a todos sus hijos, pero si en último caso, después del último caso, tiene un aborto, ya sea espontáneo o inducido, también va a tener el riesgo de desarrollar cáncer. Mira, para la entrevista, para conversar contigo, yo estaba revisando uno de los libros tuyos, que lo dispongo, y también un libro que se llama El Creador, de Alessandro Di Masi. ¿No? Son los sanergistas. Ellos basan el tratamiento de las enfermedades en base a la energía. No es cuestión de tomar pastillas ni tomar plantas, sino utilizar correctamente la energía. Sí, claro. La energía es la que le mata a la persona. La persona, entre más se alimenta, más posibilidades tiene de enfermar. A los escuchas, si ellos pueden hacer un estudio de todos los miembros de la familia, el que menos come es el que menos enferma. ¿Por qué? Porque no produce energía. Las enfermedades nosocomiales en los hospitales, que usted debe conocerlas bien, no son transmisibles, porque si lo fueran, los médicos se morirían, las enfermeras se morirían. Son enfermedades que se crea, que la crea el mismo huésped por estar encamado. El huésped produce energía, al no consumirla, esa energía se calienta y ahí vienen las complicaciones después de las operaciones y cuando están muchos días en cama. ¿Por qué es bueno el ejercicio, el sexo y trabajar fuerte? Porque el ejercicio, el sexo, consume la energía ya caliente, acumulada, y la renueva por nueva. Uh-huh. Y eso es lo que hace más sano a la persona. Uh-huh. Es que la salud es de equilibrio. Tú, lo que acabas de decir, el que come en exceso se va a enfermar, el que duerme en exceso se va a enfermar, el que toma en exceso se va a enfermar, ¿me comprendes? Entonces la vida es un equilibrio entre tu actividad y lo que comes. Pero lamentablemente no tenemos la voluntad, ¿no? Y el cuidado de la salud de saber consumir alimentos inteligentemente que no te produzcan daño. Claro, no todos los alimentos están creados de la misma, con los mismos elementos, con reacciones químicas distintas. La prueba está en que los animales, todos los animales comen un alimento a la vez. Y el 90% de ellos, un solo alimento, desde que nacen hasta que mueren. Tenemos 194 países en el mundo, 50 anexos, más de 7.000 millones de habitantes. Todos comemos distinto, cada país come distinto, cada región come distinto y todos vivimos el mismo ciclo de vida. Ahora, ¿qué hacemos mal? Hacemos mal que mezclamos muchos alimentos. Usted puede comer el alimento lo que quiera, lo que le guste. Pero no lo mezcle. Pero no lo mezcle, porque cada alimento tiene una reacción química. Y si usted mezcla muchas reacciones químicas, ahí va a crear, puede crear una reacción química que le va a matar. O al menos le va a crear una patología, porque el 40% de las patologías, sobre todo lo que es
las enfermedades de la piel, que son quemadas, todas son quemadas, son por reacciones químicas. La dermatología es creada por las reacciones químicas venenosas que nosotros mismos creamos por comer, y no solamente tomar líquido cuando comemos, solamente lo hacemos nosotros, ningún animal lo hace. Entonces hay que aprender de los animales, que ellos tienen su intuición viva. Tenemos que aprender cómo ellos se conducen y hacer lo mismo que ellos hacen. Sí. Si haríamos lo mismo que ellos hacen y no siguieran detrás de un grupito de personas que nos quieren llevar donde quieren llevarnos, entonces viviríamos una mejor calidad de vida, tendríamos una mejor calidad de vida. Y cuando tú haces esta reflexión de no mezclar alimentos, yo me sonreía porque en realidad sí tenemos malas costumbres de mezclar los alimentos. Es como las frutas, te voy a poner un ejemplo. Las frutas licuamos y ponemos azúcar. Si las frutas ya en su estructura tienen azúcar, es la fructosa. Entonces tú mezclas una ensalada de frutas, tienes más de 4 frutas, queso, galleta, crema de leche. O sea, mezclas, es una pobre organismo. 10 reacciones químicas has puesto ahí para tomarte un jugo. ¿Y quién dice que el jugo es sano? Aquí yo he tratado muchas personas con glomerulonefritis, donde en los Estados Unidos casi no se conoce. Pero aquí se toma mucho jugo. ¿Por qué tomar jugo si se debe tomar agua? Agua limpia, para que sea mejor procesada por el metabolismo. El hecho de que, digamos, esto es natural, se puede tomar. No. Ahí es un error grandísimo cuando se lleva al campo de la salud. No lo puede llevar al campo de la salud como natural, porque todo está creado con reacciones químicas, y esas reacciones químicas pueden ser venenosas. Si usted observa, hay más plantas y hierbas que le pueden matar a usted que fórmula de laboratorio. Claro. ¿Cuántas plantas no se pueden comer? Porque le envenenan, le matan. Entonces no traiga lo creado por la naturaleza al campo de la salud, porque eso no funciona. Además, ninguna hierba ni ninguna planta puede curar nada. ¿Por qué no puede curar nada? Porque eso es orgánico, igual que la enfermedad. La enfermedad es orgánica, igual que el cuerpo que la desarrolla. Y la curación está en desactivar el ambiente que crea esa enfermedad. Por ejemplo, yo lo digo con toda seriedad, con toda satisfacción, yo le he ganado la guerra al microbio. Y si usted leyó mi página web, sí. Yo quisiera que una persona me compruebe lo contrario. ¿Y por qué le he ganado la guerra al microbio? Porque yo no lo ataco físicamente. Porque si yo lo ataco físicamente, él se va a defender. Y crea resistencia. Él genera resistencia. Claro, y él se la va a arreglar siempre para matarme. Ahora, ¿qué he hecho yo? Inhibir el ambiente que lo crea. Que no pueda vivir en el entorno. No, que lo desarrolla. ¿Por qué un animal se cura con la lengua? Aparte, la saliva es curativa, sí, porque si usted se cae, se ha dado un arañazo, se raspa la rodilla, usted pone bastante, coloca saliva, y ya, usted no va a sentir esa herida más. No se va a dar cuenta de que se ha herido. Pero el animal no desarrolla infección porque él va limpiando toda la materia muerta que se va muriendo, y no permite que esa materia muerta se transforme en otra vida orgánica más resistente al calor. Entonces, hasta aquí, Jesús, mira, está claro, no comemos bien y ese es el origen de muchísimas enfermedades, ¿no es cierto? Pero también hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Tiene que ver mucho también las emociones. Y Alessandro Di Masi dice que una señora iba al consultorio de él y frecuentemente con lumbalgias, dolores en la espalda. Pero haciendo la historia clínica, encontró que siempre iba los fines de mes, porque entraba en ansiedad por una inestabilidad económica, porque en el fin de mes ya tienes que pagar el arriendo, la cuota del auto, la pensión de los niños, ¿entiendes? Y se dio cuenta que ella relacionaba esa preocupación, esa inestabilidad económica con la lumbalgia. Claro, porque ese es el estrés que crea una preocupación.
La principal causa del estrés está en que las personas desarrollan una pierna más corta que la otra. Los problemas de la espalda, el 95% de la espalda, de la cervical, el dolor de espalda, está causado por una pierna más corta que la otra. Las personas tienden a pararse sobre una pierna y entonces el puente del pie cede, se alarga el pie y se acorta la pierna. Al acortarse la pierna se da un paso más corto que el otro y se van inflamando los músculos de la espalda. Cuando una persona llega a mi consultorio y me dice, tengo un problema en la espalda, el médico me ha dicho que tengo dos vértebras pinzadas o herniadas, ¿qué hago? Lo mando a sentar en una silla, inclínese y haga que se está atando los zapatos. Espera que yo le avise. A los 30 segundos le digo, póngase de pie. Si la persona se para normalmente, esa persona no tiene nada en la columna vertebral. Lo que tiene es que tiene una pierna más corta que la otra. Se puede detectar al caminar la persona o cuando la persona va a comprar zapato, siempre le va a quedar ese zapato, ya sea el izquierdo o el derecho, más corto. Le va a topar en el dedo gordo del pie, como se suele decir. Porque tú has visto, hay especialidades, subespecialidades, donde le hacen acostar al paciente y le ven desalineados los pies. Se comprueba que están desalineados. Hay métodos bioenergéticos y le van nivelando los pies y te vas curando de enfermedades. Claro, porque eso produce calor. Todo eso que crea en la cervical, que las personas sienten como si tuviera un globo en la cervical, todo eso se elimina con plantillas. Una plantilla que es para el metatarso y el arco del pie. Lo que va a hacer esa plantilla es nivelar los dos puentes del pie para que las dos piernas queden niveladas. Entonces, al caminar con calzado, se acaba inmediatamente el dolor. Ahora, Jesús, mira, cuando tú enfermas, tú deberías emplear la reflexión y ponerte a pensar y saber escuchar al cuerpo, porque el cuerpo te dice, oye, estás haciendo algo mal. Sí. No, por eso tienes esta enfermedad, por eso tienes esta migraña, por eso tienes este cáncer. Tenemos que saber escuchar y hacer un autoanálisis de qué es lo que estoy haciendo mal en mi vida. Claro. Me estoy alimentando mal, estoy durmiendo mal, tengo conflictos en el trabajo, tengo conflictos con mis hijos, tengo conflictos de herencia. Es que conflictos existen demasiados. Entonces, la persona sana, como tú dices, la persona que come lo necesario, duerme convenientemente y lleva una vida armónica, ¿me entiendes? Es la persona que no se enferma. Claro, la ira es una de las principales causas de causar patologías. Si usted tiene, se enfada con una persona y eso le afecta, usted le puede dar un infarto, una trombosis. Pero si esa energía que usted produce va a la próstata, una prostatitis, si va al estómago, una gastritis, si va al útero de la mujer, un sangramiento o un dolor pélvico. Entonces hay que evitar la ira, porque la ira es la fuente de producir energía. Y si esa energía no se disipa, el metabolismo no tiene la facilidad, la capacidad de disiparla, esa se almacena en cualquier parte de su cuerpo. Es que hay energías negativas y positivas. Claro, entonces, esa energía negativa. Esa es la negativa. Usted siente un dolor en cualquier parte de su cuerpo y dice, yo no me he dado ningún golpe, ¿qué ha pasado aquí? Este dolor que tengo. Ah, pero usted piense, de 1 a 7 días que usted ha tenido un problema. Es igual que la mujer que aborta. La mujer que aborta, yo diría, por no decir el 100%, el 90%, ha tenido un problema y esa energía ha ido al feto y lo ha matado. Como si va al corazón, le crea un infarto, al miocardio. Uh-huh. O si le va al cerebro una trombosis. O si le va al oído una otitis. A donde quiera que se acumule esa energía, ahí se va a calentar y le va a crear la inflamación que va a desarrollar la patología. Porque toda enfermedad, el 90%, de las enfermedades crónicas están causadas por calor, inflamación. Todas tienen cura. Hasta ahora nadie ha podido curar una sola enfermedad crónica. Con medicamentos, lógico. No. Lo único que hacen es paliarte aliviar. Esconderle el dolor. Claro. Y usted la prueba lo tiene que los analgésicos alivian el dolor, porque alivian el dolor. Pero cada 8 horas tienes que tomar la vacuna. Claro, porque baja la temperatura. Al bajar la temperatura se alivia el dolor, porque el dolor, la inflamación y la infección están creados por energía transformada en calor. Se habla de que la inmunología es que el cuerpo se ataca
a sí mismo, completamente incierto, para mí eso es completamente incierto. El cuerpo nunca se ataca, el cuerpo crea la condición para abrirle las puertas a las enfermedades inflamatorias, infecciosas y inflamatorias. Tengo más que suficiente material para abrir una línea de curación que superior a la herbácea, la medicina verde, al reiki, a la medicina ortodoxa, porque la medicina ortodoxa está respaldada por la cirugía y por el antibiótico. Si no fuera por el antibiótico, pues no se pudieran hacer los trasplantes de órganos que se hacen, no se pudieran salvar vidas. Mi sistema curativo supera el antibiótico, porque puede curar cualquier enfermedad infecciosa sin efectos secundarios, sin rechazo y sin costo, que es lo más importante. Porque mira, tú has encontrado pacientes que han pasado muchísimos años recibiendo quimio, radio, y hay un momento que dicen los médicos oncólogos, los especialistas, dicen, bueno, hasta aquí llegamos. Anoche tuve un paciente. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí llegamos. Es, no, la palabra dura es desahuciarte, ¿no es cierto? Sí. Pero te dicen, hasta aquí no podemos darle más quimios y radios. No solo por el costo, ¿no? Que tiene costo. Muchísimo. Entonces, el paciente, ¿a qué se atiene, a qué se aferra? Es a su propia sanación. O sea, con respiración, meditación, la teoría del perdón, autosanarse. Sí. Claro que hay medicamentos que los americanos, tú conoces, has vivido muchísimos años en Estados Unidos, ellos han elaborado algas como el AFA, el AFAMIN, factores de transferencia que sacan del calostro de la vaca y de la yema de los huevos. Hoy hay el inmunocal. ¿Me entiendes? Que te mejoran las defensas tuyas. Ya, pero ahí es donde estamos el error. No se puede coger nada orgánico para curar una enfermedad, porque la enfermedad es orgánica, igual que el cuerpo que la desarrolla. Ahí está el error. Nada, hierbas, plantas, ¿cuántos siglos trabajando con eso? A mí nadie me puede demostrar que una hierba y una planta puede curar nada. Ahora, yo sí le puedo demostrar cuando una planta alivia algo, que es la acción de lo que hace. Por ejemplo, una diarrea. Una persona que tiene la diarrea, y menciono la diarrea porque es la segunda causa de muerte infantil, y yo presenté la cura de la diarrea y la otitis en la Organización Mundial de la Salud el 12 de noviembre a las 9:45 de la mañana del 2003. Aquello fue muy bueno, pero nadie más se interesó por el asunto. ¿Por qué? Porque no quieren soluciones. Ahora, ¿qué causa una diarrea? Muchas causas causan una diarrea, pero todo eso tiene un común denominador. Eso hace que el estómago se contraiga y funcione al revés. En vez de absorber, tire. ¿Qué hacemos en ese caso? Usted se puede tomar un té caliente con limón y eso le puede curar una diarrea, pero no fue el té, fue el calor que conlleva el té por su color negro que mantiene más el té. Sin embargo, usted coge un secador de pelo, lo pone en funcionamiento, cuando el aire esté bien caliente, lo vuelca sobre el epigastrio, boca del estómago, vulgarmente, sobre la ropa, 2 o 3 minutos, y eso le va a quitar, no existe nada mejor. ¿Por qué? Ahí vamos a la pregunta. El calor dilata y rompe la contracción y se acabó el cuadro patológico diarreico. Mientras persiste el cuadro diarreico, la contracción va a persistir el cuadro diarreico. Y es una condición que mata millones de niños, la segunda causa de muerte después de la respiratoria en los niños. Y que de hecho las enfermedades respiratorias son mi ABC, las alergias, el asma, la bronquitis, la neumonía, la tos. Qué fácil se cura todo eso. Sencillo, en minutos, la migraña en 2 minutos, la cefalea en 1.5 o 2 horas. Mira, la artritis migraña, temporal, no hay dolor de cabeza que no se pueda quitar. La migraña hace emergencias, son emergencias. Claro. Hay crisis migrañosas con vómito y hasta pérdida de conciencia que van a emergencias, yo he visto. Claro. Entonces, claro, es analgésicos y antieméticos, sí, para que no vomites, ¿no? Pero si, como tú dices, aplicar calor,
bien sea corporal o bien sea con secador, va a mejorar. Dilata, dilata y rompe esas contracciones, porque las enfermedades se producen de tres o cuatro maneras. Activación del sistema celular, cuando hay inflamación, hay infección y hay dolor. Desactivación del sistema celular y contracción del sistema celular y atrofiamiento del sistema celular. ¿Entiendes? Entonces tiene que saber cómo tratarla, cada condición, saber la causa, porque si usted no sabe la causa, no va a encontrar la cura de la causa. Mira, Jesús, concluyó nuestro tiempo. Es interesante conversar contigo. Cuando lances tu nuevo libro, por favor, comunícanos para dar a conocer. Sí, ya está en camino, ya está en camino, va a ser un folleto. Y les voy a dar el número de teléfono, Jesús Acosta. Él hace su diagnóstico, su tratamiento con este sistema que hemos hablado, de la energía. Él lo hace como un servicio a la colectividad, sin costo. Les voy a dar el número del teléfono. Es 096-712-6154. Está bien, ¿no es cierto? 096-712-6154. No, perdón. 09-67-20-51-21. Ah, es otro. Repítelo. 09-67-20-51-21. Y voy a dar el fijo, que es más fácil. 293-20-73. Ese está más fácil. Si es posible, llamarme después de las 6 hoy para darles una cita colectiva. Toda mujer que tenga problemas con cáncer de mama, por favor. Listo. El no teléfono fijo es más fácil. 93-20-73. Muchas gracias, este programa se repite. Luego el noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana con un interesante programa sobre cuidar de los pies con una podóloga. Gracias, Jesús.